es la secuencia del Instagram Gate, lo que ayer ocurrió desde primera hora de la tarde hasta primera hora o última hora de la noche en Barcelona. Y esto es lo que está ocurriendo justo en este momento. Comida de la plantilla del Barça en Gavà, muy cerquita de Barcelona, con su entrenador, con Valverde y con el cuerpo técnico a la que han acudido los jugadores azulgranas. Veíamos a Messi, vemos a Suárez, vemos a Piqué, todo el mundo con Valverde. En esta no está Neymar, ¿no? No, en esta no. Es comida del Barça. Comida del Barça. La que se ha liado en torno a las fotos de ayer en el cumpleaños del hijo de Neymar. Vamos a ir por partes por si alguien se perdió lo que ocurrió ayer. En primer lugar, imágenes de la fiesta. Es una fiesta en la casa de Neymar, que tiene en Pedralbes, en Barcelona, cantándole feliz cumpleaños a su hijo, donde están invitados varios de los jugadores de la primera plantilla del Barça que acuden con varios de sus hijos. Esa es la madre de Neymar. Por supuesto, estaba Messi, estaba Luis Suárez, compañeros en el tridente. Estaba Piqué, los niños pasándoselo en grande en el jardín de la casa de Neymar, hasta ahí todo absolutamente normal. ¿Qué pasa? Que a esa hora el Barça anunciaba que demandaba a Neymar para que devolviera el dinero por la prima de fichaje. Y justo después de eso, en Instagram se enciende la mecha con tres fotos. Primero esta. Esta, a las 7 y 8, primera foto en el Instagram de Messi, diciendo volvió y citando a Gerard Piqué. Es la MSN, en medio está Neymar. Después esta. Luis Suárez repitiendo la foto. A las 7 y 47 publica Neymar una foto con Piqué diciendo se queda, recordándola del verano. Y está Neymar compartiendo la foto de la MSN. Pero después, a las 19.51, se sube otra foto de grupo. La sube Neymar, el gran protagonista de esta fiesta, celebrando el cumpleaños de su hijo, como decía Juanma, horas o minutos después de que el Barça anunciara que denuncia al brasileño. Después de un día intenso en Barcelona, 12 y cuarto de la noche, las cámaras de 4 en el aeropuerto del Prat. Ahí estaba el avión privado de Neymar, esperando la llegada del brasileño y de todo su séquito. También estaba Alves, para regresar a París, porque tenían que entrenar hoy a las 11 de la mañana. Ahora hablamos de ese asunto, pero ahí tienen a Neymar, pasando el control de seguridad en el Prat, 12 y cuarto de la noche, hasta la 1 menos 20. Insisto, con entrenamiento esta mañana en París, no iba a despegar ese jet privado. Solo unos días después de que Neymar se haya marchado del Barça, de que el Barça le denuncie, y después de un verano en el que hemos visto fuego cruzado entre jugadores y la plantilla. Pero en medio de ese contexto, ¿qué significaba todo lo de ayer? La guerra ha estallado definitivamente en el Barcelona, con el motín de los líderes del vestuario del lado de Neymar. En el cumpleaños del hijo del brasileño en su casa de Pedralbes, volvió Ney. Y la MSN volvió a reunirse en la revuelta de Neymar. Todo arrancaba con este comunicado de la entidad azulgrana 7 minutos antes de las 4 de la tarde. El club reclama a Neymar la cantidad ya liquidada correspondiente a la prima de renovación por incumplimiento de contrato, además de 8,5 millones de euros en concepto de daños y perjuicios y un 10% adicional en concepto de mora. El primero en responder al comunicado del Barcelona, antes que el propio Neymar y antes que el PSG, es el mismísimo Leo Messi, publicando esta foto con el demandado Neymar y su inseparable Suárez. Y esta frase. Volvió Gerard Piqué. Leo bromea haciendo referencia al selfie de Piqué con el brasileño y al famoso se queda. Suárez tarda 6 minutos en compartir la publicación de Leo. La foto de los tres amigos juntos otra vez, con tres emoticonos de la risa y el repost del mensaje de Leo. Y pasadas las 8 menos cuarto, Neymar sigue el vacile. Publica esta foto con Piqué en la nueva versión del se queda. Comparte la foto de Messi con los amigos que echaba de menos, Leo Messi y Luis Suárez. Y a continuación, esta foto de grupo. De derecha a izquierda, Rakitic, Alves, Neymar, Piqué, Messi, Suárez y Douglas. Amigos. Una foto que Rakitic también comparte a las 8 y 23. ¡Qué buena tarde! En una tarde de risas y de bromas, en la que no faltaron el capitán Iniesta y exjugadores como Puyol, acompañando a Neymar el día que el Barcelona demandaba al jugador del PSG. Pasada la medianoche, Ney regresa a París acompañado de Alves, abriendo aún más la brecha entre la directiva y los jugadores del Barcelona.